Las familias del barrio Carlos Fonseca recibieron las brigadas del Centro de Salud Pedro Altamirano para ejecutar la estrategia de salud contra el vector que transmite el dengue, Zika y chikungunya. Es importante que las familias abran las puertas porque ahorita hay un auge de contagios por dengue. Recordemos que estamos en tiempos de invierno, por lo tanto los criaderos se forman más fácilmente. Y son enfermedades de que el mosquito puede transmitir más rápidamente. Es importante a las familias pues, para prevenir a todos nuestros niños, a todos nuestros adultos mayores. Recordemos que están los cuatro serotipos circulando, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La importancia de todo esto es la prevención y parte de las medidas preventivas es permitirnos entrar y eliminar esos criaderos. En estas visitas casa a casa se brindan recomendaciones a los pobladores y se realiza la identificación y eliminación de criaderos de mosquitos. El trabajo básicamente es la búsqueda, eliminación y destrucción de todos los criaderos y posibles criaderos que puedan albergar mosquitos del dengue. En este caso son todos aquellos depósitos artificiales, aquellos depósitos naturales que nosotros aplicamos nuestro producto, que en este caso es Abate y BTI. Y recordemos que como toda enfermedad, ¿verdad?, abarca todos los grupos sociales, abarca también todos los grupos etarios, en este caso los más vulnerables como son nuestros niños. Recordemos que toda enfermedad es prevenible si nosotros tenemos las medidas de seguridad y tratamos a tiempo para evitar que todo esto se desarrolle. Finalmente, las autoridades médicas hacen el llamado a la población a participar de esta lucha y permitir el ingreso de los brigadistas a sus hogares y ante la presencia de fiebres visitar el centro de salud más cercano. Ana Sofía Mora, TV Noticias.